Amigos de Mundo Gourmet Sabores Mágicos, bienvenidos a otro video más. Ok, Chevo. Me encuentro con Víctor Quirarte, mejor conocido como Chevo, ¿verdad? Exacto. ¿Cómo estás, Chevo? Chevo Junior. Ya, pues aquí estamos muy bien, trabajando ya 8 meses aquí en este nuevo lugar. Después de una temporadita de que nos tuvimos que salir de la plaza porque tuvieron que ampliar esta placita para que llegáramos acá nosotros a este lugar ya nuevo y para ustedes, todos sus comensales que nos prefieren desde hace 28 o 30 años ya más o menos aquí en la zona. Y pues aquí estamos, adelante, y con nuestros platillos más vastos todavía que antes. Y otra cosa, que todo es fresco, todo lo compramos con estos señores que se llaman Santos Food. Ellos tienen marisco muy bueno, muy fresco. Y yo diario voy al mercado por lo mismo, para que no haya problemas de que, oye, este no tiene sabor, oye, no está bueno, o ya me enfermé. Entonces, aquí a confianza comer, como dice el letrerito de afuera, del mar a su mesa. Perfecto. Oye, Víctor, como tú mencionas, 28 años aquí en la zona. Ya una trayectoria larga, se dice fácil, pero no, me imagino que había sido difícil. Sí, claro, ya desde... pues de chamaco yo tenía que andarle ayudando a mi papá, porque pues él fue el que inició con esto desde los 70s en Plaza del Sol, andaba por allá él. Y sí, después de la escuela, salía uno de la escuela y a trabajar, porque ya le gusta a uno pues también. A mí me encanta a mí hacer de comer. Y pues parece que por ahí un amigo me dijo, tienes mano de francés, por no decir otra palabra. Y sí. Sí, se nos dio y aquí estamos adelante. Ya mis hijos ya están siguiendo la trayectoria. Ya tengo 3 hijos aquí trabajando. Ya mucha gente los conoce, Cristian, Iván y Yaret. Ya ellos ya me puedo ir contento al otro mundo, ya sin pendientes. Que ellos ya hacen todo aquí. Oye, Víctor, como tú mencionas, cuando empezó tu señor padre, ¿cómo empezó? ¿Qué tipo de platillos vendía en aquel tiempo? Ya, bueno, en aquel tiempo se vendía mucho la lisa, que era capeada. El filete igual, capeado, puro cazón. Siempre hemos metido puro cazón, nada de baza, nada de esos pescaditos que, pues la verdad, para mí no son de mi gusto y yo creo que mucha gente no los prefiere. Por eso toda la vida hemos vendido puro cazón o guitarra, angelito, en cuestión de filete. Y también allá se vendía, era menos los platillos, allá eran, si acaso, era nada más camarón a la diabla y al ajo. Pero lo que se vendía mucho era cócteles, ceviche y sopa de marisco, que es otro de los íconos que nos, ¿cómo te diré? Son los que nos identifican mucho con la sopa de marisco y el ceviche. ¿Han estado metiendo ustedes, me imagino que durante los años, más platillos? Claro, sí, ya hemos evolucionado más acá con los chamacones, que a don Cristian, a mi hijo, se le ocurren muchas cositas. Y sí, mira, le pega ahí, está haciendo unos camarones a la papa, que están saliendo muy bien. Yo lo metí como platillo del mes y parece que se está aceptando bien. Entonces a lo mejor ya se queda en casa ese platillo. También tenemos quesadillas de camarón, tenemos mar y tierra, también a la momia, a la Filadelfia. Ahorita van a ver unas fotos de esos platillos. Están apareciendo en pantalla ahorita imágenes de los platillos, que están muy bien servidos aparte. Ah, sí, claro. Si agarras bien, buen precio, da bien, pues que se llene la gente, ¿no? A eso vienen a comer, a llenar. Entonces, ya si la persona es de buen diente, pues hay que me perdone, pero ya no puedo dar más. No, pero sí, estamos sirviendo bastos. Mis pescados que meto, que son guachinango, pargo y mojarras, son de buen tamaño, son de 700 gramos, ya limpios, ya natural, eso es lo que te vas a comer, 700 gramos. Oye, Víctor, un lugar familiar, hay que mencionarlo también. Todavía desde que inició mi papá, un lugar familiar, sí, claro. Tus hijos son muestra de ello, que están aquí trabajando. Exactamente. Desde chiquillos anduvieron aquí mesereando, mucha gente me los conoce todavía, hay gente pues ya mayorcita pues que se nos ha muerto también, pero los hijos de esas personas todavía nos prefieren y mira, ya hasta se conocen entre ellos y se hacen amigos y toda la cosa.
Es un lugar familiar, precisamente. Víctor, estamos ubicados donde Mariscos Chevo. Para la gente que no te conoce, que vengan. Sí, estamos aquí en el cruce de Patria y Federalismo. Es la Plaza Atemajac, el local 55. Es en el área de comida, enfrente de un cine que está aquí. Y pues aquí estamos a sus órdenes. Están en el área remodelada, hay que decirlo, ¿no? Exactamente, el área remodelada. Estamos en la parte de arriba. Nuestro teléfono es 3853-3181. El servicio ya lo tenemos de las 11:30 de la mañana a las 7 de la noche. ¿Todos los días abren? Todos los días estamos abriendo. Sí, excepto una semanita que se agarra a fin de año para pues hacerle algunos toquecitos al lugarcito y para que la gente esté más cómoda también, ¿no? Claro, claro, y ver lo que en el año resultó mal, corregirlo en cuestión del inmueble. Y bueno, también mencionar que, como tú lo mencionaste hace un momento, todo preparado al momento, los mariscos. Para recalcar, ahí sí les pido un poquito de paciencia, porque en ocasiones se nos, bueno, en ocasiones, gracias a Dios, todo el tiempo se nos llena el lugar y a veces, pues sí, se acumulan los platillos. Entonces, pues las estufas no abastecen. ¿Por qué? Porque la comida lleva su tiempo. Exactamente. No puedo yo dárselo crudo o recocido. Entonces, por eso sí les pido un poquito de paciencia sobre eso, porque todo es al momento. Sí, hay que decir lo que todo se prepara al momento, una higiene espectacular, una calidad también al 100%, claro, claro. Un precio también, hay que decirlo, bueno. ¿Cómo no? Los precios son accesibles. Un cóctel grande lo tenemos de camarón a 120. El mixto, que es camarón y pulpo, se da un poquito más caro porque el pulpito pues sí te merma más y te hace un mayor costo, ¿no? Sale en 135. No, exactamente, no. Los platillos de camarón a la diabla, al ajo, a la mantequilla, a empanizados salen a 120 y pues trae su buena cantidad de camaroncitos ahí, o sea que con hambre no se van, ¿eh? Pues Víctor Quirarte, el famoso, mejor conocido como el Chevo, pues te agradecemos. A lo largo de la entrevista está apareciendo la dirección del negocio, los teléfonos. Ah, mira, por aquí ya nos trajeron un platillo para que la gente vea. Ahorita vamos a hacer unas tomas para que la gente vea. ¿Qué nos trajeron aquí, Víctor? Platícanos. Leti, este es el aguachile normal. A ver, esto que nos va. Es como botana. Es una botana nada más. Es una botana que lleva camarón, pulpo, cebollita morada. También se puede agregar callo de hacha, que es el perlita, el que estoy metiendo yo ahorita. Lleva su pepino, su limón y el sazón de aquí, del señor Iván, que es mi hijo. Él es el que se encarga ahí de lo frío, de la barra fría. Entonces, y este es el famoso ceviche de nosotros. Es de tilapia, pero tú lo pruebas y parece de lenguado, ¿eh? No sabe a nada de tilapia. Y pues, ¿por qué? Porque todo es fresco. Suelta todo su sabor aquí, no en el hielo. Exacto. Exactamente. Felipe Víctor Quirarte, ya tengo cambiando de nombre. Como la canción. Sí, ya tengo que. Víctor Quirarte, mejor conocido como Chevo, aquí en Plaza Temajac, dijiste. Vénganse con la familia, con los amigos, con la novia, con la esposa, con la amante, vénganse con lo que quiera usted aquí. Somos discretos aquí no pasa nada, somos discretones. ¿No? Aquí no decimos con quién vino. No, el chiste es que vengan a disfrutar los platillos. A ver, nos trajeron por ahí otro platillo, platícanos, escríbenos qué son. Es el ostión de Nayarit. El ostión de Nayarit. Oye, esa es la perla, como le dicen, la perla negra. Sí, hay otros más grandecitos, pero ahorita no ha llegado, pero también van a entrar aquí. Y este es el famoso Marlin de nosotros. Famoso Marlin, que el aroma que desprende está muy rico, ¿eh? Sí, claro, es ahumado, pero nosotros ya le metemos algo de ingenio tantito y da otro sabor y ya combinado con... Pues le ponen su toque, ¿no? Víctor, le ponen su toque. Es que quiero que sepan de un chilito de aceite que hacemos. Sí. O sea, hacemos un chilito de aceite para combinar lo que es la hueva de pescado y el marlin, como este. Un toquecito de limón y unas gotitas de ese chile de árbol en aceite, cuidado, ¿eh? No, ni sabes cómo que te transportas, te elevas. Te pones como Goku, oye. Ándale, cada mordida que das, el sabor que agarra, no, son fascinantes, sí.
Y luego también hacemos una salsita, ahorita nos la van a traer, una salsita, esa es de inspiración de nosotros, de lleva habanero, pepino y piña y otros ingredientes para que dé sabor. Ahí viene uno de los reyes aquí de la casa también, del cóctel, ¿no? Sí, este es el cóctel de camarón, pero te digo que por la mínima cantidad de 120 pesos. Y aquí no van contados, va a puños, a puños, y luego contamos. Primero a puños y luego contamos aquí, sí, claro. Oye, pues excelente, Víctor. La verdad es que son varios platillos. Tiene que venir la gente para que vean la carta, porque la carta es, me imagino que es grande. Sí, un poquito. ¿Y cómo andamos en bebidas, Víctor? Me imagino que tienes también la cervecita, ¿no? Para acompañar. Sí, tenemos cerveza de la Corona, que viene siendo Corona Light, Corona Normal, Pacífico, Victoria, Negra Modelo, Modelo Especial. También hacemos una michelada, inspiración de nosotros también, porque esa no lleva tomate, lleva clamato y jugo de camarón. No, pues cuidado. Y también pues hacemos unas ¿cómo se llama? Rusitas, también de, ya sea de square, de coca, de cerveza, de lo que gusten. Y también unos ¿cómo se llama? Se me fue ahorita la palabrita, es. Bueno, ahorita mientras se acuerda, Víctor, hay que mencionar a la gente de Mundo Gourmet de Sabores Mágicos que se suscriban a nuestro canal en YouTube, que nos busquen como El Sitio VIP, ahí denle like, déjenos comentarios, también visiten la página de Sabores Mágicos donde va a poder usted ver todo lo que vamos a hacer aquí, las fotografías, la entrevista que estamos haciendo aquí, va a poder ver todo esto. Y pues, Víctor, te agradezco la entrevista, la verdad, no, gracias. Y pues invita a la gente que se vengan a Mariscos Chevo aquí en Plaza, claro, Temajat. Sí, aquí los invitamos a Plaza Temajat, Marisco Chevo, local 55 en la parte superior. Y esta es su casa. Si no estamos nosotros, pues ahí sírvase, es su casa. Sí, en serio, hasta ese grado llevamos nosotros. ¿Eh? Aquí nos atienden mejor que en casa, hay que decirlo. Hacemos porque familia aquí nosotros. Porque en casa hoy nos tienen hasta los platos, nos avientan, oye. O te ponen a lavarlos. No, aquí no. Te agradezco, muchas gracias. Ándale, sí, no, a ustedes que me dieron la oportunidad de estar aquí en este momento con ustedes. Perfecto, hay que mencionar que está apareciendo la dirección de aquí, los teléfonos y los horarios. Te agradezco, Víctor, de nueva cuenta. Al contrario, les agradezco a ustedes y que estén muy bien. Perfecto, gracias a toda la gente que labora aquí, a los hijos de Víctor, a toda la gente que trabaja en este lugar. Así que lo saben, Mundo Gourmet y Sabores Mágicos presentes aquí desde Mariscos Chevo, aquí en Plaza Temajac, en la parte alta, en la parte remodelada. Véngase con la familia, con los amigos. Usted, su cumpleaños, véngase, festeje aquí, se va a llevar un grato sabor de boca. Y bueno, pues ahora hay que probar, porque ya se me hizo agua la boca, Víctor, ¿eh? Ya no hay ni por dónde empezar. Va a estar buena la chamba, mira nomás. No vas a llegar a casa a lavar. Ya no voy a llegar a lavar nada, oye. A puro dormir. Gracias a Víctor Quirarte, mejor conocido como El Chevo, aquí en este lugar, aquí en Temajac. Gracias, continuamos. Mundo Gourmet, Sabores Mágicos presentes desde Mariscos Chevo. Continuamos.